qué toca, uy, es tremenda, es tremenda, tremendo grupo de artistas que se unieron. De lo mejor del 2020. Definitivamente. Pero ¿sabes quién también hizo cosas increíbles este 2020? ¿Quién? Y una de mis favoritas es Falta Amor, Sebastián Yatra. Ah. Ya saben que le tengo un cariño especial al muchacho, obviamente, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo no? Bueno, este hombre no ha dejado de trabajar este 2020 a pesar de la pandemia. Fue noticia a inicios de este año al darse a conocer que terminó su relación sentimental con Argentina Tini. Yo no puedo hablar de esto. ¿Por qué lloran sin llorar? ¡Dile sin llorar! Bueno, después de un año de relación y lanzó hace algunos meses la canción de Chica Ideal con Alba, Chica Ideal, y también sacó una con Álvaro Díaz, que fue, por supuesto, un éxito. Y cuando las restricciones de la pandemia del coronavirus le permitieron viajar a México, pues vino y estuvo aquí, donde tuvo la oportunidad de conocer al gran compositor y cantante Armando Manzanero. Se fueron a cenar, amiga. Y bueno, pues no sabemos si Yatra pronto va a cantar algún tema del compositor y pronto va a venir a México. Exactamente, la verdad es que aquí recibimos a Yatra desde que era un jovenzuelo, desde que venía todo chamaquito y tímido. Yo me acuerdo que vino en shorts y en una playerita, así venía como todo tímido y míralo, ahora es todo un muchachón. Es un rockstar, es un rockstar. Oigan, pues nosotros no vamos a poder desearles una feliz Navidad el mero día, pero se las deseamos el día de hoy. Exacto. Y queremos agradecerles por acompañarnos en este año tan, tan difícil. Deseamos que tengan un día muy especial. Exactamente, que tengan un día muy, muy especial, que lo disfruten con su familia. Mándenos la lista que le mandaron a Santa Claus, porque seguramente nos va a dar mucha curiosidad leerlas. Y de verdad es que el mejor de los deseos en una de estas fechas tan importantes. En lo personal es mi favorita. Mi favorita, absolutamente. ¡Feliz Navidad! Los queremos mucho aquí en Kenny's Telehit. Adiós.